Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo, estamos aquí con la demo de Perú en la Sony Bravia X90L, televisor Full Array de 2023 de Sony, y lo que quería haceros era el tradicional vídeo de los mejores settings, que en este caso va a cubrir a toda la gama LED de 2023 de Sony, así que vamos allá. Bueno, comentaros eso, vamos a hacer un vídeo de los mejores ajustes posibles del televisor en toda la gama LED. Esto incluye desde la X, desde la Bravia EW75, 80, 81 y variantes, 85, 90 y la Mini LED 95, además del modelo 8K, ya que todos los ajustes son comunes a toda la gama LED, ¿vale? En algunas televisores no encontraréis las mismas opciones, pero lo iré comentando en el vídeo. Dicho esto, vamos a empezar. Estamos aquí con una demo en YouTube. Y como siempre os comento, si no hacéis los mismos pasos que yo, exactamente los mismos pasos que yo, no os va a salir las mismas opciones. Así que no seáis cabezones y utilizad lo mismo que utilizo yo en directo para que podáis configurarlo todo correctamente. Nos vamos a ir primero a la casita, nos vamos a ir a ajustes y nos vamos a ir a... Bueno, lo podemos hacer desde aquí directamente, desde la herramienta del menú flotante. Nos vamos a... ¿dónde estás? Panel Eco. Y como comenté en el unboxing de la A80L, esto nos facilita muchísimo todas las opciones, porque vamos aquí directamente y decimos que no, que ahorro energía en apagado, el sensor de luz en apagado, en no, y el apagado inactivo de la tele en las horas que vosotros queráis, porque esto lo que va a hacer es que se apague la tele cuando detecte 4 horas sin actividad, ¿vale? Para que no se quede toda la noche encendida si no dormimos, etc. Y ya está, ya tenemos todo nuestro... ajustes de ahorro de energía que siempre están molestando y tal, totalmente configurados, ¿vale? Nos volvemos a YouTube y ahora vamos a empezar la configuración. Como digo, en Sony tenemos que repetir este proceso para las apps de streaming y me diréis, ¿cómo lo diferencio? Muy fácil, me voy aquí, estoy con un vídeo en YouTube, da igual que sea HDR, SDR, lo que sea, ¿vale? Cualquier vídeo de YouTube que queráis poner. Nos vamos a ajustes de imagen. Si os fijáis, arriba a la derecha veis que pone aplicaciones vídeo. Todas las que estén englobadas dentro de aplicaciones vídeo van a compartir la configuración que hagamos, ¿vale? Y luego hay una serie de aplicaciones que pone aplicaciones normal, sin el vídeo, que por ejemplo son Kodi, Plex y algunas aplicaciones más. Os va a aparecer arriba a la derecha aplicaciones. Esas tienen otras opciones diferentes de las aplicaciones vídeo, con lo cual tenemos que volver a repetir este proceso que vamos a ver en el vídeo también con las aplicaciones normales. Una vez que lo tengamos, tenemos todas las apps de la tele totalmente configuradas, pero aún nos faltará repetir otra vez este proceso para el HDMI 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Porque no tiene un ajuste de copia la tele, con lo cual tenemos que hacerlo otra vez a mano. Así que echarle una tarde entera y dejarla bien configurada, a partir de ahí siempre estará ya correcta, ¿vale? SDR es todo aquello que no sea HDR o Dolby Vision, es decir, el formato normal, ¿vale? El que siempre ha estado hasta la llegada del 4K. ¿Cómo lo diferenciaremos? Básicamente porque si nos vamos aquí a ajuste de imagen, veréis que arriba a la derecha no tiene que aparecer nada. Si nos aparece, como en este caso, HDR, lógicamente estamos en HDR. Si además del icono de HDR nos aparecen los modos de imagen Dolby Vision, pues estamos en el modo Dolby Vision. Y como digo, si no aparece ninguna de esas dos cosas, estamos en el modo SDR. Esos son los únicos tres tipos de formatos que existen. Ya está. No os liéis ni busquéis tres pies al gato. Esas son las únicas tres opciones que hay. Para configurar SDR tenemos que poner un vídeo en SDR. No lo está, como veis, porque está en HDR. Así que vamos a buscar uno en YouTube mismamente. Vale, tan fácil como irse a el canal de AV Pasión y poner cualquier vídeo que tenga subido al canal de AV Pasión, porque son todos en SDR. En este caso he puesto uno de las nuevas OLED. Y una vez que esté reproduciéndose, sí que sacamos los ajustes. Nos vamos a ajustes de imagen y como veis, arriba a la derecha no aparece nada de HDR. Con lo cual estamos en modo SDR. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Y estamos configurando las opciones SDR para las aplicaciones vídeo, como veis arriba a la derecha. ¿De acuerdo? Vamos a poner el modo de imagen en cine, que es el que tiene menos ADL, pero si os gusta podéis utilizar el modo personal o el profesional 1 o 2. Los cuatro modos, si los configuramos iguales, son igual, salvo el tema del ADL, que es un poco menos restrictivo este año en los modos cine, con lo cual yo voy a utilizar ese. Sensor de luz apagado, brillo. Como es una LED, podemos ponerle al brillo que queramos. Para SDR yo no recomendaría subir más de 30 más o menos, porque ya mete un buen chute de luz, incluso para entornos iluminados. Contraste en todas las Sony siempre en 90, excepto en Dolby Vision, que como veréis se pone solo al máximo. Y la gamma tiene que estar, si estamos en el modo cine, en 0, ¿vale? Que equivale a la gamma 2,4, que es la correcta para el cine, para el SDR. Si utilizamos uno de los otros tres modos que he explicado, tenemos que poner la gamma en menos 2, que es la equivalente a la 0 en el modo cine. Nivel de negro en 50, ajuste negro no, mejora de contraste no,
y hasta aquí no me estoy parando porque es lo mismo que vimos en la Sony A80L. Y el oscurecimiento local automático para SDR a mí me gusta en medio. En medio prioriza que tengamos un buen nivel de negro en la zona de atenuación, pero no se pase quitando un detalle en las sombras, ¿vale? Así que para mí medio es el equilibrio perfecto en SDR. En HDR sí que necesitamos el mayor negro posible y lo pondremos en alto, como veréis. Esta opción no os aparecerá en los modelos X85, 80, 81 y 75, porque no son local dimming, ¿vale? Esta opción no os aparecerá en los modelos X81, 80, 75, que son los modelos que no son local dimming. Sí os aparecerá en la 85, que este año es local dimming, en la 90 y por supuesto en la 95L, además de la 8K. Luminosidad máxima es otro control más de brillo. Como veis, yo lo subo, ¿no? Sube la luminosidad del panel. Yo creo que tiene suficiente brillo para SDR, incluso en no, así que no hace falta activarla. Color en 50, tonalidad tal y como viene, temperatura color experto 1 es la más correcta y color vivo en no. Claridad nitidez 50, recreación realista es un filtro muy personal, a mí me gusta dejarlo en manual 20, me parece que es la mejor opción posible para que resalte un poquito el detalle fino de la tele, de los elementos que escala, por ejemplo las letras que veis aquí o las láminas esas de cristal, se ven más definidas pero no parece sobreprocesado, así que yo lo dejaría así. Los dos reductores de ruido apagado nos quitan muchísimo detalle fino, grabación suave en bajo. Movimiento personal 1, yo no lo subiría más porque aunque parezca más fluido el movimiento, nos crea un efecto de falsedad, parece todo acelerado, todo como un efecto telenovela. Y en claridad nos quita brillo. Y además algunas personas pueden ver pequeños parpadeos que la cámara también detecta, lo veis ahí en el blanco. Nos quita brillo y puede producir parpadeo, así que yo lo dejaría en mínimo, que significa apagado. Y el modo película tiene que estar siempre en alto, por lo menos en este modo de imagen SDR. Señal de vídeo todo automático y ajuste de color avanzado sin tocar, porque esto es para calibración con sonda. Que insisto, si alguien quiere sacar el máximo partido a su televisor Bravia y dejarla como un monitor profesional, puedes contratar una calibración profesional con sonda conmigo, en el cual, porque hay mucha gente que duda incluso aunque esté publicado, se manda un paquete con la sonda, el software y tal, y yo me conecto por control remoto y os hago la calibración, ¿de acuerdo? La podéis contratar en salondigital.es. Bueno, una vez que hemos configurado el SDR en aplicaciones vídeo, se habrá copiado automáticamente todas las aplicaciones vídeo de la tele. Por ejemplo, me voy a Netflix. Por ejemplo, aquí veis que yo al sacar ahora las opciones, arriba a la derecha no aparece nada de HDR, ¿vale? Aparece nada. Y como veis, pone aplicaciones vídeo. Si yo reviso todas las opciones, van a estar exactamente igual, ¿veis? Que como lo he dejado en el vídeo de YouTube. ¿Por qué? Porque comparte todos los ajustes que hagamos en SDR, todas las aplicaciones vídeo. Ahora bien, si lanzo Kodi, veréis que esto está en modo estándar y todas estas opciones no están cambiadas. ¿Por qué? Porque es otro tipo de aplicación. Solo existen esos dos tipos de aplicación, aplicaciones vídeo y aplicaciones normales. Así que hay que configurarlo todo otra vez con las aplicaciones normales para que se guarde también, ¿de acuerdo? Así tenemos SDR para las aplicaciones vídeo ya configurado. Nos queda HDR y nos queda Dolby Vision. Vamos a buscar un vídeo en HDR. Netflix no tiene porque todo lo que veis es Dolby Vision o SDR. Así que volvemos a YouTube. Nos vamos al canal de Agupasión y dentro del canal de Agupasión tenemos un vídeo que se llama Real 4K HDR Sony Demo Bravia Master Series Japan, ¿vale? Si usáis el buscador de dentro del canal de Agupasión os saldrá. Y este está en HDR a través de YouTube. Entonces, si yo saco los ajustes de imagen, efectivamente, como veis arriba a la derecha, me aparece el HDR. Así que nada, vamos a configurarlo. El modo de imagen igual que antes. Cine, sensor de luz apagado, brillo. Aquí importante también comentar que algunas opciones se comparten con el modo SDR, con lo cual hay que tener un poco de sentido común para no tocar una cosa y afectar a la otra, ¿vale? Brillo al máximo porque estamos en el HDR, de hecho la tele, como veis, me la ha cambiado sola y es correcto. Contraste en 90, gamma en 0 y asignación de tonos HDR en gradación preferida. Esto es correcto porque a mucha gente le gusta el brillo preferido, como expliqué en el vídeo de la OLED e incluso a través de la cámara se puede ver, veis cómo empieza a quemarse el blanco. Empezamos a perder detalle en las altas luces porque la tele prioriza el brillo, se sale de la curva que existe de referencia para este formato y quema el blanco a costa de darnos más brillo donde no debería, pero sí, es a costa del detalle. Si lo voy a poner aquí como toca, fijaos cómo la cara empieza a coger todo el detalle de las sombras, los poros de la piel, etcétera, porque es el modo correcto, así que no salgáis de gradación preferida, aunque al principio os cueste y digáis que lo veis oscuro. Dadle un tiempo porque los ajustes correctos tardan un tiempo en que vosotros la veáis bien, ¿vale? Porque si hay muchos años con ajustes incorrectos os costará un poquito. Nivel negro en 50, aunque aplaste detalle o levante detalle en sombra con patrones, el nivel negro nunca lo toquéis más allá o menos allá de 50. Esto en no, son filtros que queman y aplastan el detalle en sombra.
Oscurecimiento local automático, como os decía, para HDR a mí me gusta en alto. En alto es como conseguimos que la tele nos dé el máximo brillo posible que hace falta para HDR, sin quemar los blancos. Y además también prioriza el nivel negro, dándole un poquito más de profundidad, un poco mejor de contraste, aunque pueda que en alguna ocasión se nos coma un poquito de detalle en sombra, pero es preferible antes que ver blooming, así que yo lo dejaría en alto. Y luminosidad máxima en alto. Como veis, esta y el brillo, esas tres opciones, más la asignación de tonos, automáticamente la tele los cambia cuando detecta una señal HDR, ¿vale? Así que tiene que estar así. No afectan al SDR porque son opciones propias, ¿vale? Color en 50 con el experto 1, color vivo en no. Claridad, nitidez 50. Recreación realista igual que antes. Todo esto exactamente igual. Grabación bajo y el movimiento exactamente igual. Esto es lo que comentaba. Si tocábamos, por ejemplo, el motion flow y lo subimos de 1 a 2, en SDR también se habrá subido a 2, ¿vale? Porque esta opción está compartida entre los dos formatos. Modo película alto, señal de vídeo sin tocar y ajuste de color avanzado, todo sin tocar porque es para calibración con sonda. Ya tenemos nuestra imagen HDR totalmente configurada, completamente cinéfila y con un punch increíble, como tiene este rango dinámico, pero sin parecer artificial, que es lo que al fin y al cabo buscamos, ¿no? Tenemos SDR y HDR para aplicaciones vídeo, nos queda Dolby Vision. ¿Qué hacemos? Tenemos que usar una app que imita en Dolby Vision. Tenemos Amazon Prime, tenemos Netflix. YouTube no emite en Dolby Vision, por mucho que os ponga aquí que sí, no emite en Dolby Vision. Así que nos vamos a volver a Netflix. Vamos a Netflix y buscamos cualquier película o serie que ponga Dolby Vision en el cartel. Por ejemplo, The Witcher. Si yo le doy, veis que arriba pone Dolby Vision Atmos. Se me ha olvidado contarlo, también hace falta que tengáis la tarifa más alta, más cara de Netflix para que emita en Dolby Vision. ¿Vale? Vamos a pararlo por el tema de derechos de autor. Y como veis ya tiene un tono correcto. Se ve ese tono como que a alguna gente no le gusta, como amarillento, pero es que el color correcto del cine es así, no es un color así. Esto no es correcto, se ve quemado, se ve el azul extremadamente azul, la cara de Ciri se ve súper roja, se ve todo súper nítido, parece un videojuego. El cine tiene que ser una cosa así o así, ¿vale? Así que nos vamos a ajuste de imagen y lógicamente estamos en Dolby Vision porque, como veis, nos aparece el cartelito de HDR y nos aparece el modo de imagen Dolby Vision. Ya tenéis cómo diferenciar los tres modos de imagen. Y seguimos, como veis, en aplicaciones vídeo. ¿De acuerdo? Así que nada, aquí hay una pequeña disyuntiva porque el Dolby Vision oscuro es más oscuro de lo que debería con respecto a un monitor de referencia profesional y el Dolby Vision brillo es un poquito más brillante de lo que debería con respecto a un monitor de referencia profesional. Yo voy a recomendar un truco que encontré en AVS Forum hablando con varios calibradores y que parece que es lo clava, que es poner el modo Dolby Vision brillo, modo calibración de Netflix no, sensor de luz no, brillo máximo y ojo el contraste en lugar de 90 en Dolby Vision es máximo, gamma en 0, asignación de tonos HDR, aquí viene el truquito, que es poner gradación preferida. Esto nos deja una imagen, como expliqué en el vídeo de las OLED, que es, lo veis, lo justo necesario más brillante que el modo Dolby Vision oscuro, pero no tan brillante como el Dolby Vision brillo por defecto, que es el modo correcto. Así sería como deberíamos ver la imagen en Dolby Vision estándar, ¿vale? El que utilizan los profesionales en sus monitores. Así es demasiado oscuro y con el Dolby Vision brillo, como viene por defecto, es demasiado brillante. Tal y como os he comentado yo, es el punto exacto que debería verse. Así que mi opinión es que lo dejéis así, con gradación preferida activado. Nivel negro 50, ajuste negros no. Oscurecimiento local automático, importante ponerlo en alto. Necesitamos el máximo de brillo del panel, que eso no lo va a dar si ponemos esta opción en alto. Y también el máximo de contraste y de punch de negros, que solo se consigue si ponemos el local dimming en alto. ¿De acuerdo? Esta opción, como decía, en los modelos que no sean full array, no lo tendréis. Y luminosidad máxima en alto por defecto también. Lo demás, exactamente igual que hemos visto en SDR, HDR, no me voy a parar para hacer el vídeo más largo, pero como veis, todo está exactamente igual, sin tocar nada. Y ojo que hay una novedad, y es que grabación suave tiene que estar en no. En Dolby Vision este filtro puede causar problemas con la librería Dolby Vision y hay algunas cosas que hace raras, así que mejor desactivarlo. Y además en Dolby Vision yo nunca he visto una película que tenga nada de banding, ni siquiera material comprimido, así que yo os recomendaría quitarlo. Aquí no sé por qué claridad está en 1, tiene que estar en mínimo. Como veis hay opciones que no están iguales que en HDR. Y esto sí que tiene que estar todo en automático, ¿de acuerdo? Porque es para calibración con sonda. Y ya está, tendríamos para las aplicaciones de vídeo, Dolby Vision, HDR y SDR 100% configuradas. ¿Qué tenemos que hacer? Repetir esto que habéis visto hasta ahora, poner un vídeo SDR, uno HDR y Dolby Vision en apps normales. Por ejemplo, Kodi. Si instaláis Kodi, le dais ajuste de imagen, veréis como arriba a la izquierda, veis que pone imagen, aplicaciones, entre paréntesis, vídeo, os pondrá imagen, aplicaciones. Ya está. Con lo cual, los modos de imagen que hemos configurado ahora no se habrán aplicado a las aplicaciones normales. Tenéis que repetir este proceso.
Y una vez que lo hayáis hecho, tenéis que volver a repetir este proceso en el HDMI 1, 2, 3 y 4 si tenéis conectado a algún reproductor de vídeo que acepte SDR, HDR y Dolby Vision. Y solo entonces tendremos configurada toda la tele de forma correcta, a excepción de dos cosas, la TDT o emisiones de televisión en directo, tipo Vodafone, Movistar y tal, que ahora voy a explicar, y los videojuegos. Así que vamos primero con la televisión en directo. Bueno, estamos en la televisión en directo. Espero que no lo quiten por copyright. Si no, pues veréis la parte izquierda difuminada. Y aquí, porque sí que hay algunas opciones que cambian con respecto al modo de imagen para películas SDR, como hemos visto al principio del vídeo, os recomendaría que utilicéis otro modo de imagen que no sea el cine, por ejemplo, el personal. Así sí que no habrá manera de que se pisen unas opciones con otra, ¿de acuerdo? Esto para utilizar la antena de TDT integrada en el televisor, directamente a la pared. Si utilizáis decodificadores como Movistar, Vodafone, etc., tenéis que entrar en Google Passion, mirar un tutorial de configuración de ese decodificador. Normalmente es activar la opción de cambio automático de rango para que cuando emitan SDR se ponga la tele en SDR, cuando emita HDR se ponga en HDR de forma automática. Y si no tiene opción, lo tenéis que desactivar y dejarlo siempre en SDR, ¿vale? Dicho esto, vamos con la normal, que es lo que la mayoría de gente va a utilizar. Modo de imagen, vamos a poner personal. Brillo lo podéis poner a vuestro gusto. Yo lo dejaría, por ejemplo, como he dicho antes, en 30. Contraste 90. Y como veis, la gamma aquí está en menos 2. ¿Por qué? Porque no estamos en el modo cine. Es un modo de imagen distinto, con lo cual la gamma aquí, la menos 2, equivale a la 0 en el modo cine. Solo en SDR y solamente en la TDT, ¿de acuerdo? O en los decodificadores, no toquéis lo demás. Nivel negro 50, ajuste negro no, mejora contraste avanzado no, oscurecimiento local medio, porque estamos en una fuente SDR, luminosidad máxima en no, color 50, 0, experto 1, color vivo no, esto no cambia nada, claridad, recreación realista, manual 20, si lo encontráis un poco agresivo, porque la TDT a veces al estar entrelazado puede parecer un poco fuerte la imagen, como demasiado nítida, podéis bajarlo al 10 o incluso desactivarlo, yo lo dejaría en 20, me parece que aún así le queda bien. Grabación suave en bajo. Y en movimiento, aquí viene una novedad y es que esto tiene que estar en 1, como hemos visto antes, pero el modo película lo tienes que poner en bajo, porque si no, al ser una fuente entrelazada, puede causar problemas la tele intenta detectar que es una película y nos aplica una serie de cadencia que no existe realmente. Así que se hace un poco un lío, tienes que dejarlo en bajo. Importante, ¿eh? Señal de vídeo, todo en automático y ajuste de color avanzado, todo en automático. Con eso tendríamos 100% configurado también la TDT. Nos quedan los modos juego. Vamos a ello con una consola. Vamos ya en consola. En este caso es un juego HDR y nos tenemos que ir a los ajustes de imagen. Importante, he puesto HDR porque la mayoría de juegos ya cuando lo lanzáis automáticamente os sale en HDR. De hecho, por ejemplo, la Play 5 viene todo el HDR activado, forzado de forma automática. Si no, lo podéis cambiar y ponéis solo cuando es compatible. Es hora que algunos juegos, muy pocos, pero algunos hay, que no están en HDR, cuando lo lancéis os salga sin el HDR. Como veis aquí arriba a la derecha sí que tengo el HDR puesto, ¿vale? Este juego es el Demon's Souls, el remake, sí que está en HDR. Así que bueno, modo imagen, lógicamente modo juego, brillo al máximo, contraste en 90, gamma en 0, asignación, grabación preferida, ¿vale? Estamos en HDR, por lo tanto las opciones van a ser muy parecidas a las que vimos para contenido HDR de cine. Nivel negro 50, ajuste negro no, mejora de contraste avanzado no, oscurecimiento local alto, luminosidad máximo alto, color 50, 0, experto 1, color vivo bajo, o sea, no, perdonad, claridad, nitidez 50, aquí podéis desactivar si queréis el recreación realista, últimamente yo lo estoy poniendo y en juego sí que es verdad que mola más porque es, al no ser personajes físicos no tiene efectos secundarios de dientes de sierra o que parezca artificial, ya, el juego de por sí es artificial, con lo cual le queda bien al final, así que yo lo dejaría activado y no añade input lag, igual que el filtro de grabación suave que lo podéis dejar en bajo y tampoco añade input lag. Movimiento muy importante, desactivado, movimiento hay que dejarlo en off porque eso sí que añade mucho input lag a los videojuegos y hay que dejarlo desactivado siempre. Modo película en alto, señal de vídeo, todo automático y ajuste de color avanzado sin tocar porque es para calibración con sonda. Fijaos qué bonita imagen se ve. Lo veo igual en la cámara que yo en la realidad, de las pocas veces. Tiene punch, no se ve amarillo, no se ve artificial, no se ve sin falta de color, no se ve sin falta de luz y se ve todo correcto. Así que estas son las opciones correctas para juegos en HDR. Nos queda poner algún juego en SDR, como digo, tienes que tener la consola puesta en el HDR de forma automática, no en forzado. Y antes de eso comentaros también que para mapear correctamente la consola con los juegos HDR no tenéis que hacerle caso al asistente de la consola de la Play 5 ni la Xbox Series X. Tenéis que iros al vídeo guía definitiva para configurar tu televisor con consolas que tenemos en AV Passion y ahí os explicaré con una serie de tablas
qué valor, cuántos clics hay que subir o qué valor poner en el caso de la Xbox para dejar exactamente el valor de nits correcto para vuestra tele. ¿Cómo sabéis cuántos nits tiene vuestra tele? Pues os vais al comparador de agrupación y ahí os saldrá siempre los nits correctos de vuestra tele. O si tenemos review hecha, también entráis en la review de agrupación y lo tendréis. Vamos con un juego SDR. Bien, chicos, estamos en el modo, un juego SDR en este caso. Como estoy con la Play 5, he puesto el Dark Souls Remastered. Este no tiene HDR y si tenéis puesto la consola que el HDR lo ponga solo cuando es compatible, al lanzar el juego, lógicamente, como no es compatible, nos saldrá en SDR. Como podéis ver arriba a la derecha, no me aparece nada del icono de HDR. Modo de imagen juego, igual que en el HDR. Brillo, aquí, como digo, lo podéis poner a vuestro gusto. Yo lo pondría en 30. Contraste en 90. Gamma, ojo, que tiene que estar en menos 2, porque no estamos en el modo de imagen cine, sino que estamos en el modo de imagen juego. Con lo cual, la gamma menos 2 equivale a la 2,4, que es la que se utiliza también en los juegos. Nivel negro, 50. Esto en no. Mejora de contraste en no. Oscurecimiento todo local en medio, porque es una fuente SDR, tiene que estar en medio. Luminosidad máxima en no. Color 50, experto 1 no. Claridad 50, recreación realista, como he explicado antes, yo lo dejaría activado. Grabación suave en bajo. Movimiento desactivado, muy importante, efectivamente. Modo película alto. Señal de vídeo, automático. Y todo esto sin tocar. Ya teníamos nuestro juego SDR también configurado. Fijaos qué bien se ve. Ya teníamos juegos SDR, juegos HDR. Juegos Dolby Vision no hay en la Sony porque no tenemos modo Dolby Vision juego, con lo cual no se puede poner. Películas SDR, películas HDR y películas Dolby Vision, tanto para apps normales como para apps de vídeo. Y para los HDMI 1, 2, 3 y 4, que tenéis que repetir este proceso. Y teníamos toda la tele 100% configurada en todos los modos de imagen sin excepción. Una vez que lo hayamos hecho, aunque tardemos varias horas, ya siempre se va a guardar las opciones correctas y la tele va a cambiar siempre de forma automática sin tener que tocar nada más. Es un poco coñazo, pero es la única forma que tenemos en Sony de hacerlo. Es más, si me voy aquí a ajustes, para terminar ya el tutorial, tendríamos que también tener en cuenta esto. Canales y entradas, entradas externas, formato de señal HDMI, y aquí depende. El 1 y el 2 yo los dejaría siempre en formato mejorado para activar, digamos, el HDMI 2.0. Aquí podéis conectar reproductores de vídeo, etcétera, porque ningún reproductor necesita el HDMI 2.1 ni el ancho de banda de este, con lo cual conectarlo siempre al 1 y el 2. Si tenemos una consola de nueva generación o un PC o una barra de sonido, lo teníamos que conectar. Si tenemos una barra de sonido o un amplificador con HDMI 2.1, tenemos que conectar al 3, que es el único que soporta eARC, ¿vale? Por si algún día utilizamos la tele para reproducir algo, que saque la señal de audio por el HDMI 3, por eARC, hasta la tele, hasta el amplificador. Y aquí lo dejamos en formato mejorado Dolby Vision. Este es el único de todos los cuatro formatos que nos activa la decodificación Dolby Vision a través del chip integrado que tiene dedicado solo a ello la tele. Si activamos este, no lo hará. Lo hará por software y tiene una serie de problemas importantes con respecto a esta. Y para acabar, como digo, si conectamos una consola, ya sé que solo tenemos un puerto más libre, es la putada de esta tele que solo tiene 2.1, dos puertos 2.1. En este caso, en el HDMI 4, yo conectaría la Play 5, la Xbox Series X o el PC, y aquí sí que activaría el formato mejorado VRR para que los juegos que sean compatibles con VRR se activen. Con lo cual, aquí iría la consola, aquí iría la barra de sonido o amplificador puesto en el formato mejorado Dolby Vision, y en el 1 y el 2, todos los reproductores que queráis conectarle con el formato mejorado activado. ¿De acuerdo? Y con eso, chicos, con Dark Souls de fondo terminamos ya el vídeo. Sé que es mucha información, ponéis el vídeo 2 o 3 veces si os hace falta. Haced exactamente lo mismo que estoy haciendo yo en directo, con los mismos vídeos, los mismos ajustes, todo igual, y os saldrá todo sin problema. Pero no intentéis entender por qué no sale una opción si estáis utilizando otro vídeo diferente, porque a lo mejor ese otro vídeo está en otro formato distinto y por eso no salen las mismas opciones. Si lo hacéis como yo, no tenéis ningún problema, la tele se quedará perfectamente configurada y ya solo podemos mejorar con una calibración profesional con sonda, en cuyo caso la mejora ya es espectacular, se queda perfecta y la podéis contratar en salondigital.es. Sin una calibración con sonda no podéis copiar los ajustes de 10 o 20 puntos de balance de blancos, del ajuste de color y demás, porque cada panel es completamente diferente del otro, aunque sea la misma X90L, no tiene nada que ver una unidad con otra. Así que mi consejo es que no las copiéis porque podéis y vais a empeorar notablemente el televisor. ¿De acuerdo? Así que poco más, chicos. Si os gusta lo que hacemos para poder seguir haciendo este tipo de contenidos, es necesario que le deis a suscribiros. Es necesario que le deis al botón de suscribiros a ver si llegamos a subir la base de usuarios de Agrupasión para poder traer más contenido como este. Dale clic a la manita si os gusta para que lo posicione mejor Google y también a la campanita para que no YouTube se olvide de mostraros las siguientes notificaciones de nuestros vídeos. Y poco más, chicos. Un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos.